por eso irrumpimos de esta manera para decirles en la cara que el pueblo argentino no soporta un tarifazo más. Queremos comer barato en un país que fabrica alimentos para 400 millones de personas, mientras nuestros pibes en las barriadas populares se están cagando de hambre porque las tarifas de luz y de gas los están aniquilando. Bueno, se acaba de suspender la audiencia pública, irrumpió de golpe una movilización popular de gente que está cansada de que le metan la mano en el bolsillo. Se va a pasar para otro día seguramente y seguiremos planteando el verso de estos aumentos, lo injustificado, lo inescrupuloso de los intentos del gobierno de actuar como abogado de la empresa para justificar un aumento que desde ningún punto de vista se justifica. Las tarifas técnicas que presenta siguen estando fraguadas para justificar aumento y más subsidios, y nosotros, como en otras oportunidades, estábamos preparados para discutirlo en la audiencia y lo seguiremos discutiendo. Tenemos datos que nos permiten argumentar y justificar por qué el subte no solo no debe aumentar, sino que incluso aún bajando el precio y bajando los subsidios es perfectamente rentable. Se habla mucho de corrupción en estos días y evidentemente es escandaloso las imágenes en conventos y en determinados lugares que se ven, pero la privatización del subte fue un gran negociado repleto de corrupción. Daba ganancia cuando era estatal y pasó a dar pérdidas millonarias que la pagamos todos con subsidios, y se está transformando lo que debería ser un derecho en casi un privilegio, poder viajar. Así que por todo esto vamos a seguir peleando para que este aumento no pase, vamos a presentar amparos y para lograr que en algún momento vuelva a ser el servicio ejercido por el Estado y sea un derecho viajar que puedan disfrutar todos.